40 mujeres han fallecido en lo que va de 2016, seis de ellas en la Comunidad Valenciana víctimas de la violencia de género. El 25 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra esta lacra que no entiende ni de edad ni de situación económica. Un problema social por el que se puede hacer mucho desde el ámbito sanitario. De esto hablamos en el repaso a la actualidad de este mes de noviembre. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Dolors Montserrat es desde principios de mes la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La nueva titular de esta cartera debe trabajar ahora por conseguir una regulación verdaderamente acorde con la realidad asistencial de las enfermeras. CECOVA ya ha hecho público los ganadores de los tres primeros premios de investigación en enfermería de este año. Lo ha hecho, como es habitual, en el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Historias cortas, animadas, sencillas, pero con un trasfondo saludable. Así son los cuentos que la enfermera Lola Gil escribió a sus hijos y tras editarse en papel se están convirtiendo en vídeos. Antes vamos a echar un vistazo a la partida presupuestaria que el Consell destinará a la sanidad en 2017. Se trata de 6.085 millones de euros, un 3% más que en los presupuestos del año anterior. Así lo dio a conocer la consellera del ramo, Carmen Montón, en la Comisión de Economía del Scorch. La partida de gasto de personal se sitúa en 2.471 millones de euros, el 40,6% del presupuesto global, y recoge incrementos de carrera profesional para el personal funcionario y estatutario. Además, las inversiones se incrementan un 11% y para investigación se destinarán 10 millones de euros. Tras un año de Gobierno Nacional en funciones, ya hay nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La diputada catalana Dolors Montserrat ha sido la elegida para el cargo. Entre las tareas pendientes a las que tendrá que hacer frente se encuentra la prescripción enfermera rechazada por la profesión. De hecho, CECOVA ha pedido al PSOE y a Ciudadanos que hagan posible un cambio en este Real Decreto que dé seguridad jurídica a los profesionales. Sin embargo, en la primera Comisión de Sanidad este tema ya ha quedado fuera. Por otra parte, el Consejo Autonómico de Enfermería recuerda al Ministerio que la especialidad de enfermería médico-quirúrgica todavía está pendiente de desarrollo. El embarazo y la violencia de género, dos conceptos que a pesar de parecer antagónicos dejan una cifra terrible. Una de cada cuatro mujeres en periodo de gestación es víctima de la violencia machista. Los expertos refuerzan el papel destacado que juega la matrona en estos casos, como profesional confidente y cercana a la víctima. Así se ha dado a conocer en las jornadas de matronas de la Comunidad Valenciana celebradas en Peñíscola, en Castellón. El 22,7% de las embarazadas sufren violencia de género. Estamos hablando de una de cada cuatro. Eso se da porque una de las herramientas más eficaces del maltratador para captar a su mujer es dejarla embarazada para que tenga muchas menos oportunidades de escapar. Está en una posición la matrona muy, muy buena, porque la confianza que se crea entre embarazada y matrona es un caldo de cultivo perfecto para que la ayudes a salir, haciéndole consciente de que esos reproches y esa negatividad en el embarazo no es lo que tiene que esperar para su hijo. Empoderar a les dones i també a les comares, no? Com la capacitat que tenen de treball i les competències que tenen dins de tot el camp, des de l'adolescència o des de la joventut fins a l'aclimateri, no? 60 mujeres perdieron la vida en 2015 a manos de sus parejas o exparejas. En lo que llevamos de 2016, las cifras no son nada alentadoras. Conocer el ciclo de la violencia de género, sus causas, quiénes son sus víctimas y cómo identificarlas y abordar su problema desde la enfermería. De todo esto se ha hablado en una conferencia celebrada en la Universidad de Alicante con motivo del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, que ha transcurrido bajo el lema No más violencia de género. El objetivo es investigar, el objetivo es que se sientan seguras y prevenir esos asesinatos que se cobran la vida de 60, 70 mujeres al menos cada año, que no son asesinatos accidentales, que son de la persona precisamente a la que más quiere, del padre de sus hijos. De hecho, la Consellería de Sanidad tiene un protocolo de detección de casos de maltrato. Desde su puesta en marcha ha permitido identificar a 1.300 mujeres maltratadas en la comunidad,
pero hay muchos casos que pasan desapercibidos y para los que hace falta formación. El Hospital San Juan ha acogido este mes la jornada Abordaje Coraje para visibilizar el problema de la violencia de género y debatir las situaciones con las que se encuentran los profesionales de la sanidad, ya que no siempre es fácil detectar los casos de violencia. Una forma de violencia de género es la mutilación genital femenina. Sanidad ha elaborado un protocolo de actuación sanitaria para abordar, detectar y prevenir esta práctica. En la Comunidad Valenciana se estima que de las casi 5.500 mujeres procedentes de países en los que está implantada esta práctica, 1.268 menores de 15 años están en riesgo potencial de ser sometidas a esta técnica mutilatoria. La detección precoz y la prevención de la mutilación genital como una forma más de violencia de género debe ser una de nuestras prioridades, aunque afortunadamente no sea un problema muy prevalente en la práctica cotidiana de nuestros centros. El tabaquismo y la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son dos patologías estrechamente relacionadas y de alta prevalencia. En la Comunidad Valenciana se estima que el 9% de la población entre los 40 y los 60 años la padece. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, destaca la necesidad de formar a la población en hábitos saludables desde la infancia. Practicar deporte ayuda a generar oxígeno, lo que sirve para retrasar el declive de la función pulmonar. Sin embargo, un 32% de los pacientes con EPOC no realiza ninguna actividad física. La espirometría es clave para el diagnóstico de la enfermedad, aunque el mejor tratamiento es dejar de fumar. Y alrededor de 700.000 personas padecen diabetes tipo 2 en la Comunidad Valenciana, una patología sobre la que, según enfermería, es necesario fomentar el autocontrol y la prevención. Una correcta medicación, una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico son las recomendaciones que hacen los expertos en el Día Mundial de la Diabetes, que se celebró el 14 de noviembre. La educación, por tanto, es fundamental. Educar no es fácil. Tú no puedes decir en 5 minutos conocer al paciente y lo que necesite. No, es imposible. Por lo tanto, sí que es muy importante que sepan la importancia que te hizo para el futuro de ese paciente y para el futuro de la sanidad nuestra. Intentar transmitir la importancia del autocontrol, pero más que como una forma de que la gente nos diga sus controles de glucemia, de cómo el paciente puede sacarle partido y ser una herramienta para que mejore su calidad de vida, su salud y su bienestar. CECOVA recuerda que las enfermeras escolares tienen un papel clave en la enseñanza de los niños a vivir con esta y otras patologías crónicas. También para facilitar la integración en el medio escolar del alumnado crónico, así como para formar al profesorado. Segorbe, en la provincia de Castellón, ya cuenta con la figura de la enfermera escolar desde el inicio del curso. Y en la ciudad de Castellón se está llevando a cabo un estudio para detectar las necesidades específicas sanitarias del alumnado e implantar la enfermería escolar en los colegios. La enfermera escolar lo que tiene que hacer es ver la situación de las escuelas, ¿no? No es cuestión de ficar a lo mejor una enfermera en cada escuela, sino es cuestión de ver también dins de los presupuestos del Ayuntamiento de Castelló y dins de las competencias del Ayuntamiento de Castelló, porque no son competencias nuestras, le tienen que demandar la sesión de las competencias de la Consellería de Sanidad, que es la que es competente en este tema. Pero nosotros entendemos que, bueno, en Castelló hi ha una necesidad, nosotros volem fer front a esa necesidad y primero es comencem per ese estudi. Las nuevas tecnologías ocupan un espacio fundamental en la sociedad actual y se han ido adaptando a ellas tanto los profesionales sanitarios como los pacientes. El Colegio de Enfermería de Valencia ha organizado una jornada sobre tecnología de la información y la comunicación aplicadas a la salud. El 60% de los usuarios de la sanidad en España entran en Internet para informarse sobre su enfermedad. Contrarrestar los efectos que puede tener una información incorrecta es el trabajo de los profesionales sanitarios a través de la red de redes, una herramienta más para informar y formar a los pacientes. Hay enfermeras que no están en las redes sociales y siguen haciendo una magnífica labor, pero es verdad que de alguna manera, si queremos sumarnos a este carro que va hacia adelante, este mundo globalizado, Internet, redes sociales, pues es una herramienta que la enfermería debe potenciar, debe conocer y le puede ayudar a hacer mejor su trabajo. Prácticamente el 80% de los hogares tiene acceso a Internet, o bien vía móvil o bien vía tablet. Creo que es una herramienta básica hoy en día para llegar a esos pacientes, para llegar a esos usuarios, hacer una buena educación para la salud. Y si no podemos empoderar, debemos de saber dar las herramientas que conecten para motivarles, para que ellos busquen la información correcta y que lleguen al sitio correcto
para que no lleguen a Google y tecleen y se asusten, ¿no? Que muchas veces generan más ansiedad, más dudas. Hablamos ahora de investigación. Los 14 premios CECOVA de investigación en enfermería ya tienen ganadores. Los premios se han otorgado en el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, que como cada año acoge Alicante. El estudio sobre el impacto del protocolo de cuidados en la colonización de la piel al cierre de la herida quirúrgica se ha llevado el primer premio. El segundo y el tercero han recaído en dos proyectos obra de profesores de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Valencia. Son dos revisiones bibliográficas. Una está relacionada con la herramienta PUS en la valoración de la cicatrización de las úlceras por presión. En este caso hemos analizado los eventos adversos de infecciones en el caso de enfermos terminales de cáncer que están tratados con opioides. De enhorabuena están también los profesionales de las unidades que han obtenido el galardón Best in Class de este año. En la Comunidad Valenciana, el Hospital La Fe de Valencia ha recibido 7 premios, 2 el Hospital de San Juan de Alicante, 1 el de la Ribera de Alcira, otro más el Hospital General de Elche, también el Hospital de Torrevieja. El Hospital General Universitario de Valencia ha recibido también un premio y otro el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva. ¿Qué es una enfermera? ¿Qué beneficios tiene dejar los mandos de la consola y coger una pelota? ¿Y verdura? ¿Por qué no? Para explicar estas y otras cuestiones a los más pequeños, la enfermera alicantina Lola Gil escribió una serie de cuentos infantiles que ahora se transforman en vídeo. La enfermera examinó al pollito, lo pesó, lo midió y le tomó la temperatura y llegó a una conclusión. Divertidos relatos animados editados por CECOVA que están disponibles en el canal YouTube Cuentos Saludables. Cuando tuve a mis hijos, pues aproveché que una idea, o sea, una forma divertida de transmitirles hábitos saludables era contando cuentos. Entonces yo los escribía y ellos dibujaban lo que les apetecía. Los enseñé a CECOVA, les pareció una buena idea el editarlos. Y bueno, y ha ido la cosa así hasta tomar vida, como habéis visto, en forma de vídeo. Unas historias que al fin y al cabo son consejos de salud que se tienen que arraigar en los niños desde esta tierna edad. La etapa escolar es donde uno adquiere no solamente los conocimientos, sino también los hábitos. Y estos son los que nos van a permitir que cuando sean más mayores, pues tengan unos hábitos saludables, que vamos, más que demostrado que es lo que más aporta a la salud y el bienestar de las personas. No te pierdas estos cuentos en papel o en vídeo. Hasta aquí el repaso de la actualidad de Enfermería y Sanidad de la Comunidad Valenciana de este último mes de noviembre. No te pierdas cada semana las noticias que vamos subiendo al canal YouTube de CECOVA TV o en el canal cecova.tv. Hasta dentro de 30 días. Adiós.